Arratsaldeon guztioi. Bueno, garbi dago zuen gaurko testimonia Ezan zuten? Horain? Horain zuten da? Horbildu. Hori ba. Horain zuten da, za? Hori ze, ba, Arratsaldeon guztioi, eta hori, ba, zazgarren nengoen, ba, argi eta garbi, ba, utzi dugula, gaur gure gara ba, betetik dagoenez, barri dago zuen testimoniak ba, importantzia ondia daukala ba, herri honetzeko. Beraz, ba, eskerrik asko tortzagatik zuei eta zuoi guztioi. Bueno, voy a hacer una presentación corta, tanto lo que nos van a contar ellos. Están aquí para hablar de NER Group, con motivo de la inauguración de una nueva actividad empresarial en el municipio, que es la segunda tienda de productos ecológicos Urbile Cojalea, que está apoyada o está integrada dentro del grupo NER. Tenía quizá intención de haceros una pequeña introducción, pero como seguro que los que mejor podéis contar lo que es el grupo NER y su intención, pues que al final es una asociación impulsada y promovida por Koldo y constituida formalmente en el 2010, que tiene en este momento 22 organizaciones empresariales unidas, y esto es lo que yo creo que marca el nuevo estilo de relaciones NER. Los ponentes van a ser Pablo Arechabola, que lo va a hacer en primer turno. Lleva en los últimos años, forma parte del equipo de Koldo Sagatzaga en Cábica Emocionando, liderando la transformación cultural de organizaciones empresariales del País Vasco, de Euskadi, hacia el nuevo estilo de relaciones NER, que es lo que va a marcar. Y bueno, pues Koldo, voy a decirlo también brevemente, lleva más de 20 años implantando un estilo diferente de organización con una visión muy especial basada en las personas y en sus relaciones. Sin más, les doy paso a ellos y después de su intervención tendréis un turno de preguntas. Y bueno, pues ya iremos asignando por orden de petición de ese turno. Es casi eso. Muy bien. Hola, Chaldeón. Muchas gracias. La verdad es que es una gozada ver una sala tan llena. Os podéis disculpar a los que estáis de pies. Hay por aquí algún sitio libre todavía que se puede utilizar seguramente. O sea que sea en primera fila, pero podéis usar. Bueno, como comentaban, el objetivo de esta charla es presentar la iniciativa del grupo de organizaciones empresariales, atípico, diferente, innovador. Por muchos motivos, pero básicamente por algo que no suele ser habitual, ya es por los valores. Algo que suele ser contradictorio con lo de empresa, ¿no? Valores y empresa suele ser como aquello de inteligencia militar, ¿no? Ese oxímoron, ese que no cuadra. Y sin embargo, pues es el elemento básico y fundamental que une a NER Group. NER, que como algo se acopla por aquí, no sé lo que es, y hace un ruido bastante desagradable. Seguro que para vosotros también. ¿Sí? Bueno. NER, que es nuevo estilo de relaciones. Como comentaba antes, NER Group es una asociación, es una estructura muy ligera de 22 organizaciones empresariales. No nos gusta mucho alguna terminología, que la terminología habitual, ¿vale? Es el de empresa, que se suele llegar a algunas prácticas también bastante generalizadas que no tienen nada que ver con nosotros, y por eso nos gusta llamar a las cosas por el nombre que debe de tener. Y también porque somos de los que piensan que el lenguaje crea la realidad. Y según cómo llames a las cosas, pues estás denotando qué es lo que quieres decir y qué es lo que no.
Y esta asociación tiene como objetivo pues, aunar esfuerzos para mejorar, para avanzar, para ir juntos acompañándonos en ese nuevo estilo de relaciones y con una vocación de conseguir una sociedad que se desarrolle con ese concepto de desarrollo humano, justo y sostenible. No somos parte, no somos de la idea de que hay que crecer a toda costa, no somos tampoco partidarios de conceptos que están probablemente bastante manidos ya como la sostenibilidad, etcétera, que ya llega a un punto en que cuando de la sostenibilidad te habla una gran petrolera, pues ya dices esto, ya nos hemos vuelto todos locos, y por eso bueno, nosotros creemos que es muy interesante hablar de algunos conceptos más claros y más interesantes desde nuestro punto de vista, ese desarrollo que sea humano, que sea justo y que sea sostenible. Luego comentaremos con más detalle. Bueno, ¿quiénes somos? Pues somos todas estas organizaciones. Hay mucha gente nos identifica mucho con el mundo cooperativo y evidentemente pues, la persona que ha inspirado todo esto desde hace 21 años, que es Koldo y que ha estado muchísimos años en el mundo cooperativo, marca un poco esa visión que hay por hacia afuera. Sin embargo, 2/3 de las organizaciones que forman parte de Nergroup no son cooperativas. ¿Vale? Son sociedades limitadas, sociedades anónimas, incluso alguna asociación sin ánimo de lucro. ¿Vale? Estamos hablando, por eso hablamos siempre de organizaciones, porque nosotros lo que proponemos es una forma diferente de relacionarse dentro de las organizaciones, independientemente de cuál es su forma jurídica, de cuál es su independientemente de cómo se constituyeron el día que X personas decidieron juntarse para poner un dinerillo y empezar una actividad económica. Entonces, en estas 22 organizaciones hay de todo, como decía, hay cooperativas, hay SLs, mayoritariamente, asociaciones sin ánimo de lucro, hay organizaciones muy grandes, como AMPO, por ejemplo, que tiene 600 personas en Euskadi, otras 100 y pico en la India, o como EKIN, que tiene también 200 personas en Euskadi, otras 70, 80 en la India, 30, 40 en México, ahora en Brasil que acaba de comprar también otra empresa. Cosas muy, muy grandes hasta cosas bastante más pequeñas. Pues, por ejemplo, aquí mismo han hecho Estudio K, pues que muchos conocéis y que es una pequeña organización pues de 16 personas. ¿Vale? Porque, de nuevo, no es relevante el tamaño. ¿Vale? El tamaño en esto tampoco importa. ¿Vale? No es ni bueno ser grande, pues, ni pequeño, ni mediano. En todas las organizaciones hay personas que necesitan relacionarse y organizarse. También hay actividades de todo tipo. ¿Vale? No solo hay industria, hay servicio, hay educación, hay empresas que trabajan en serie y empresas que trabajan de manera muy individual en el producto, me refiero. ¿Eh? O sea, hacen productos seriados, otras hacen producto muy único. Porque esto lo cuento porque suele ser muy habitual que cuando hablamos del nuevo estilo de relaciones siempre hay alguien que dice, claro, pero es que lo mío es muy diferente, o lo mío yo trabajo en, o yo vengo de, pero lo mío es diferente. Y por lo tanto, esto no tiene nada que ver conmigo. Y lo que siempre ponemos esta presentación al principio para que veáis que de lo que vamos a hablar son de cosas que están en cualquier tipo de organización. Da igual el tipo que sea. Da igual si es cooperativa, si es SL, si es una administración, si es una entidad sin ánimo de lucro, si es muy grande o muy pequeña, o si se dedica a vender tornillos como Panofisa, o si se dedica a vender muebles como hace Itaz. No tienen absolutamente nada en común más que... Ya hay de todo tipo, 1.500
¿no? 23 personas, es decir, estamos hablando de una realidad significativa, no es una anécdota, no es una excepción, ¿eh? Es una realidad ya muy significativa, ¿vale? Estamos en 60 países y que lo que nos une son los valores. Lo que nos une es una manera de hacer y de estar en las organizaciones con unos valores determinados. Lo que nosotros solemos llamar el estilo imperante, es decir, la forma habitual en la que la mayoría de las organizaciones están regidas, ¿vale? es también por una serie de valores, ¿vale? Están regidas por el valor de la jerarquía, ¿vale? Prácticamente en cualquier organización te vas a encontrar una jerarquía muy clara, ¿vale? Con más o menos látigo, pero jerarquía al fin y al cabo, una jerarquía que viene del taylorismo de hace ya ciento y pico de años, que viene del ejército, que viene de un esquema en el que las organizaciones se basan en que unas pocas personas piensan y deciden y el resto ejecutan, ¿vale? Y para eso hace falta una estructura que tenga, o sea, lo fundamental es que haya una buena cadena de mando, ¿no? Una buena transmisión de las instrucciones desde arriba hacia abajo, ¿vale? Y eso, pues en el ejército tiene un nombre, generales, coroneles, no sé, lo tenemos hecho la mil y no tenemos ni idea de cómo va eso, afortunadamente, pero tiene un nombre, y en la empresa también tiene un nombre, consejero delegado, director general, director de producción, encargado general, encargado de turno, encargadillo del medio turno, subencargado del encargado, hasta que está el que está en la máquina o está en no sé dónde, ¿vale? Entonces ese es el valor principal que hay en las organizaciones tradicionales, digamos, ¿no? las habituales, las que conocemos en todos los lados. Incluso en las nuevas, no estamos hablando de organizaciones de hace 50 años, desgraciadamente, pues nosotros hoy en día te encuentras con docenas de emprendedores que lo primero que hacen es, no, antes de empezar ni siquiera el negocio, lo primero que hacen es sacarse una tarjeta donde pone que es el CEO, el CEO del negocio. O sea, lo primero la jerarquía y luego ya vendrá el negocio. Bueno, pues ¿qué es lo que impera? La jerarquía, el orden y mando, la falta de transparencia en las organizaciones, en las empresas tradicionales, es otro de los elementos básicos que hay, ¿eh? Probablemente la empresa es hoy en día uno de los ámbitos donde menos transparencia hay a nivel social, donde menos se sabe, donde menos cosas las personas llegamos a conocer de la empresa en la que estamos trabajando, que es la que nos permite tener unos ingresos que nos permiten vivir, desarrollarnos, tener un proyecto de vida, etcétera, y sin embargo sabemos poquísimo de nuestra empresa. No sabemos prácticamente nada de qué planes tiene, de qué futuro tiene, de cómo son, bueno, de las cuentas, el balance, qué se gasta, qué se ingresa, de todo eso ni hablar, ¿vale? Y luego pasan cosas como las que pasan todos los días, desgraciadamente, ¿vale? Y casos extremos, ¿no? De estos que se suelen ver habitualmente, de que volvieron de vacaciones y se encontraron la persiana de la empresa cerrada, ¿vale? Y fue una gran sorpresa. Bueno, pues toda tu vida está puesta en un sitio, ¿no? Depende de un sitio del que no tienes ni repajolera idea. ¿Por qué? Porque toda la información está oculta, tapada, al servicio solo de esos dos o tres que son la punta de la jerarquía, ¿no? La desconfianza es otro de los valores fundamentales de la organización imperante, ¿vale? La desconfianza desde el momento en que entras por la puerta de la empresa y hay una maquinita donde te obligan a decir que has entrado, ¿vale? Y entonces, como la empresa no se fía de si vas a ir a trabajar o no vas a ir a trabajar, pues te dice, no, no, usted tiene que pasar por la máquina de fichar para saber por lo menos que está aquí de presente.
de cuerpo presente, vamos. Luego ya, si usted viene con su mente, con sus emociones, con sus tripas y con lo que sea, eso no importa, pero por lo menos saber que está aquí, ¿vale? Y eso normalmente, normalmente eso es siempre por una cuestión de desconfianza. Porque como en todos los colectivos siempre hay alguno que es un poquito más, que se escaquea, que no sé qué, pues como hay uno que a veces se escaquea, pues vamos a obligarles a todos a que pasen por el aro de fichar, ¿vale? Bueno, la libertad es uno de los elementos que brilla por su ausencia en cualquier organización tradicional, ¿vale? El concepto ese, de libertad, de responsabilidad, de pensar juntos, eso es ciencia ficción en la mayoría de las organizaciones, ¿vale? Eso de no te pago para pensar, ¿vale? Eso de ese concepto de mano de obra, ¿vale? Mano de obra significa exactamente eso, mano de obra, ¿vale? Mano de obra es que si pudiera, te contratarían las manos, ¿no? Te dirían, oye, te pago porque tus manos vengan a trabajar, el resto de ti no me interesa en absoluto. Visión de futuro es algo que también es, está muy lejos de ese, del modelo actual, ¿vale? Es a ver cómo pasamos el mes siguiente, a ver cómo ganamos esta pequeña partida, a ver cómo le apretamos un poquito más al proveedor, a ver cómo le robamos un poquito más al cliente, a ver cómo, ¿vale? Pensando en la ganancia a corto, en el pelotazo en este momento, en el, lo que pase después, lo que pase a largo, lo que pase en el entorno social, lo que pase a nuestros proveedores, a nuestros clientes dentro de 5 o 10 años en nuestro negocio, eso ya se verá, eso no es relevante. Por supuesto, pues el engaño de las horas extras, el engaño para todos, para los que las meten, para los que obligan a que se metan, para los que 17% de paro y empresas metiendo miles y miles y miles de horas extras, ¿vale? Y gente con salarios por debajo de lo que debería de ser y obligadas a meter horas extras para poder complementar, ¿vale? O sea, esto es el engaño, el autoengaño y el engaño permanente social, ¿vale? La cosecha que se queda solo en unas pocas manos. Al contrario de lo que es la propia esencia de la naturaleza de las personas, incluso yo diría de nuestra propia cultura, ¿eh? O sea, aquí los arranchales toda la puñetera vida han sabido perfectamente cómo se hacía el reparto de la pesca, cómo unos ponía, el armador ponía el barco, ponía el gasoil, ponía la comida y a pescar, y lo que se pescaba era para los que pescaban y para el que había puesto el barco. La mitad para los que pescaban y la mitad para los que había puesto, para el que había puesto el barco. No todo para el que había puesto el barco, que ni siquiera había salido a pescar, ¿vale? Entonces, el pacto de la cosecha es otro elemento que brilla por su ausencia. Por supuesto, pues todas las organizaciones hoy en día, grandes, pequeñas, etcétera, tienen aquí esta cosa famosa de la misión, visión y valores, que se ha puesto, que ya la tiene todo el mundo, y en uno de esos valores siempre vais a encontrar que el principal valor de nuestra empresa son las personas. Eso lo vais a encontrar en todas las organizaciones. El que no lo tenga ya es que está. Y eso sí, en cuanto baja medio punto el beneficio, 3.000 tíos a la calle. O sea, de lo más valioso que tienes, en cuanto se pierde, no en cuanto se pierde dinero, sino en cuanto se pierde un poquito de beneficio, 3.000 tíos a la calle. O sea, esa es la congruencia del estilo o del modelo imperante en estos momentos. Nosotros lo que proponemos es ese nuevo estilo de relaciones, es exactamente darle la vuelta completamente a esta forma de hacer las cosas, ¿vale? A esta manera que además parece que es como que todo el mundo vamos con esa corriente, ¿no? El otro día no sé en dónde comentábamos lo de que a favor de la corriente solo nada los peces que están muertos, ¿no? Que decía alguien, ¿no? Que, efectivamente. Nosotros lo que proponemos es justamente darle la vuelta a esta historia. Decir, no, aquí
Lo primero que hace falta en cualquier organización es transparencia total y absoluta. Transparencia total y absoluta. Que todas las personas de la organización sepan 100% todo lo que está pasando. Y cuando estamos hablando de transparencia total es cuentas, resultados, dineros, gastos, ingresos, clientes, producción, todo. Absolutamente todo. Porque en la medida en la que hay... En la medida en la que hay transparencia, hay la posibilidad de que se genere un clima de confianza dentro de la organización. Es muy difícil, es absolutamente imposible que haya la confianza necesaria dentro de un equipo de gente si no hay transparencia. Esto es como, ¿no? como decirle a tu pareja, cariño, tú confía en mí, pero los miércoles a la tarde no me preguntes lo que hago. Eso es cosa mía. No, pero tú el resto del tiempo confía completamente en mí. La transparencia o es o no es. No vale un poquito, ¿vale? Porque lo que ocultas ya rompe completamente. Pues eso es absolutamente necesario. Nosotros en todas estas organizaciones que habéis visto, todas las personas de la organización, todos los meses, saben toda la información económica, financiera, de clientes, de producción, de todas las empresas. Más que la mayoría de los consejeros, directores generales, etcétera, de cualquier empresa. Hay muchísima más información. Desde el primero hasta el último. Desde el primero hasta el último. Esa transparencia es la base fundamental. Esa transparencia junto con ese valor de la comunicación y de la información para conseguir que haya ese clima de confianza necesario que hace que todas las partes de la organización puedan ir en la misma dirección. Puedan trabajar las personas dentro de la organización en equipos. Las personas no son francotiradores, no son personas que actúan por libre. Una persona sola, si no conectada con otras personas dentro de la organización, es una persona que no aporta a la organización. Es necesario que trabaje dentro de un equipo. Dentro de un equipo, no dentro de un grupo de personas. Esto es otra de las cosas que también es muy... muy habitual cuando lees currículums y todo el mundo tiene inglés medio y su principal valor es que sabe trabajar en equipo. Todo el mundo. ¿Vale? Y de inglés la inmensa mayoría no tiene ni puñetera idea y de trabajar en equipo tampoco. Porque lo que han trabajado habitualmente es junto a otras personas a las órdenes de un jefe. Eso no es un equipo. Eso es un grupo de personas a las cuales les han mandado. Entonces, en vez de mandarme a mí solo, nos han mandado a tres. A tres a hacer no sé qué cosas. Un equipo son personas que son capaces de poner sus propios objetivos, de gestionar los medios para lograr esos objetivos, de definir un líder un responsable, como lo queráis llamar, uno o varios en función de las necesidades, que son capaces de tomar decisiones y de perseguir los objetivos que se han marcado dentro de un esquema, dentro de una visión global de la organización. ¿Vale? Que son responsables de las decisiones que toman. Es decir, que toman decisiones y asumen las consecuencias de las decisiones que están tomando. No dicen que venga el encargado a que lo resuelva, que venga el director o esto es cosa de no sé quién. ¿Vale? Esos son equipos reales y autogestionados. La libertad y la responsabilidad, que son dos elementos absolutamente fundamentales para nosotros. Es decir, las personas son, dentro de la organización, personas completas. ¿Vale? Personas completas, no mano de obra. Son personas que vienen cada día a la organización a trabajar, a desarrollarse personalmente y profesionalmente. Y tienen que venir con sus manos para hacer, pero mucho más importante, con sus emociones, con sus tripas y con su cabeza, con su inteligencia. ¿Vale? Es mucho más importante lo que se puede aportar desde las tripas y desde la cabeza que desde las manos. El futuro no pasa por hacer, como ahora estamos viendo cada día más, en trabajar más y cobrar menos. No. El futuro pasa por hacer las cosas con más intensidad y con más inteligencia. ¿Vale? Y esa es la manera en la que de verdad se puede conseguir mejorar la eficiencia, mejorar esa cosa tan esto de la competitividad, etc. Y para eso, las personas tienen que ser libres, tienen que tener capacidad de tomar decisiones. Personas que están
perfectamente informadas, que tienen, que conocen todo de la organización, que saben lo que hay y lo que no hay, las cosas buenas y las cosas malas, que trabajan junto a otras personas, que tienen sus propios objetivos y que son capaces de tomar sus propias decisiones, ¿vale? En libertad y en responsabilidad. Esos dos términos para nosotros tienen que ir absolutamente unidos. No es posible separarlos. Libertad y responsabilidad. Tomar decisiones y responsabilidad que es asumir las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Entonces, porque en muchos sitios, en muchas organizaciones se intenta coger solo una de las dos. Aquí buen rollo, cada uno haga lo que quiera, libertad, tal, y la cuenta de resultados, ¿quién se ocupa? Y que la gente siga teniendo trabajo, ¿quién se ocupa? Y de que pagar lo que debemos, ¿quién se ocupa? Buen rollo, que no pase nada, que nos llevemos bien. Bueno, y en otros sitios es al contrario. Dicen, pues es que mis trabajadores, la mano de Dios, mis operarios, es que, joder, hostia, no se hacen cargo de la situación, de cómo está. Es que no se hacen responsables de lo que tienen entre manos. Coño, si solo tú sabes cómo está y solo tú tomas decisiones, ¿los demás qué van a hacer? O sea, ¿cómo puedes pedir responsabilidad a las personas si no tienen ninguna capacidad de tomar ninguna decisión? O sea, los dos términos tienen que ir absolutamente unidos. Y eso, con todo eso se pueden tomar decisiones de conjunto, decisiones pensando no en el ombligo, sino pensando en el proyecto global, el proyecto en conjunto, con visión del futuro, con solidaridad, que es otro concepto, otro valor que parece contradictorio en una empresa y es absolutamente fundamental. Es imposible, solidaridad, generosidad, que no esté puesto pero va implícito, solidaridad, generosidad. Es un valor esencial. Para poder trabajar en equipo no se puede trabajar con otras personas si no se piensa en términos de generosidad. Generosidad a la hora de enseñar, a la hora de aprender, a la hora de dejar campo, a la hora de, coño, este compañero mío no salta tanto como yo, pero se esfuerza todo.